Fue algo impresionante. Entré a la habitación con ella y luego ya no pude hacerlo. No quería verla así. Entonces salí y luego mi mamá me llamó y me dijo, necesitas venir ahora. Ya había muerto. Era mi persona favorita. Mi mejor amiga, mi hermana. Cristina siempre hablaba de que quería ser veterinaria y no podía esperar, por eso estudiaba tanto. Ella quería irse de Pensacola. Era una gran persona. Haría cualquier cosa por ti, lo que necesitaras que hiciera. Si le pedías algo y ella podía hacerlo, lo hacía. Era asombrosa. ¿La extrañas? Cada día. El 3 de mayo del 2011, arrestamos a Elena acusada de agresión con arma de fuego. Creo que al día siguiente, la señorita Sneri murió durante la noche, así que el fiscal del distrito modificó el cargo a homicidio calificado. Elena indicó que el arma estaba cargada. Si está cargada, solo estamos hablando de 2.5 o 3.5 libras en el gatillo para que se dispare. Fue un homicidio sin premeditación. El padre nos indicó que el arma no estaba cargada. En ese caso hablamos de que tomó el arma, la cargó y cortó el cartucho. Ese es un acto consciente que requiere una gran cantidad de proceso cognitivo. Cuando está descargada, entonces estamos lidiando con un tipo de homicidio premeditado. ¿No tuviste que cargar el arma, colocar la bala en la recámara? ¿No tuviste que retraer el martillo? ¿Sabes qué es el martillo? La cosa pequeña, supongo. La cosa, encima del arma. Es lo que hace que dispare. Yo... ¿Tú no lo retrajiste? No. Así que tomaste el arma, que ya estaba cargada, la tomas, apuntaste y bang. Ni siquiera sabía que estaba cargada porque mi papá siempre saca las balas. Siempre lo hace. Eso fue lo que nos dijo. Basado en las historias contrastantes, no creo que sepamos al 100% cuál era realmente la verdadera condición del arma cuando Cristina murió. ¿Alguna vez te preguntaste, podría Elena haber cargado el arma? No. No tengo la más mínima duda que ella tomó el arma y la cargó. Esa arma ya estaba cargada. Tal vez estaba discutiendo con su hermana y tal vez la tomó, pero tal vez no quiso hacerlo porque con solo mover un dedo se disparó el arma. Ella nunca había sido violenta con nadie en la escuela, con nadie con quien haya discutido. Nunca puso una mano sobre nadie. De acuerdo. Entonces la fecha del arresto se muestra como el 3 de agosto de 2011. El 4 de agosto de 2011 fue cuando la acusamos del homicidio. La persona promedio habría sido acusada por ser culpable potencialmente de un asesinato premeditado. Pero en el caso de Elena, no está en la norma. En el caso de Elena, tenemos a una joven que, aunque tiene 17 años, no ha superado el noveno grado. Es muy insegura, tiene una serie de problemas psicológicos que son muy importantes, pero sigue siendo responsable. Estaba en uso de sus facultades, pero su mente piensa de forma diferente que como lo hace una persona normal, y tomamos la decisión de que no es una persona normal de 17 años, sino que probablemente es más parecida a una persona de 10. Y eso fue lo que nos impidió presentar cargos más serios, como los de asesinato premeditado en primer grado. El 31 de julio de 2012 se abstuvo de declarar su inocencia. Fue declarada culpable. Fue sentenciada a un año en la prisión del condado. He visto casos en esta ciudad donde niños pequeños han recibido hasta 40 años por el mismo crimen, así que me sorprendió mucho que recibiera una sentencia tan corta.
Bueno, esperaba que pudiera estar recluida en algún centro donde pudiera ser tratada por su TDA y su discapacidad de aprendizaje. Creo que habría sido lo mejor, pero si eso es lo que decidió la justicia, me conformo con ello. ¿Es una condena justa? La justicia es una de las cosas fugaces. ¿Se ha hecho justicia? Yo no, será siempre una pregunta difícil.